Yuzu, vámonos a casa. Seguro eso dolió. ¿Estás bien? Ay, por favor. Esa herida no es nada para ti, ¿cierto? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te apuñalé? Quería ver cómo reaccionabas. Como te dije, aquí vuelves a la vida después de morir. ¡No te metas en esto, idiota! ¡Quédate muerto un tiempo! ¡Eres un traidor! ¿Un traidor para quién? Todo salió exactamente como lo planeé. Todo lo que tienes que hacer ahora es cooperar y el juego habrá terminado. Mira, lo último que tienes que hacer es huecoficarte y ayudarme, como lo prometiste. Esa historia, lo que dijiste sobre tu hermana... Esa historia es totalmente cierta. Mi hermana fue asesinada y yo me aseguré de que los que la mataron murieran lenta y dolorosamente. ¡Deja de molestarme! En ese momento se sintió bien, pero claro que solo fue temporal. ¡Eso no me regresó a mi hermana! Viví con ese dolor noche y día. Fue lo peor que pude haberme imaginado. La única forma de venganza era hacer que todos vivieran la misma agonía por la que yo pasaba. ¿Qué tenía de malo? ¡Era motivo para mandarme al infierno eternamente! Intenté escapar infinidad de veces, pero en cada ocasión un cuchillo me aplastaba y me llevaba de vuelta al infierno. Entonces un día te vi peleando y supe que en tu estado huecoficado podrías romper las barreras del infierno. Le compartí la información a otros pecadores y mi plan comenzó a tomar forma. Haré todo lo necesario para salir de aquí. Y si eso significa convertir al mundo humano en un infierno, ¡que así sea! ¡Ichigo! ¿Qué sucedió? ¡Entonces estabas con ellos! Eran mis peones que podía manipular. ¡Uryu! ¡Rukia! ¡Ichigo! ¡Rukia! ¿Qué? ¡Adelante, Ichigo! ¡Libera el poder de tu odio! ¡Deja que tu fuerza de hueco salga y rompa estas cadenas! ¡Aún no es suficiente! ¡Si no te conviertes en ese monstruo, no podrás derrotarme! ¡Oh, qué lástima! Parece que tu pobre e inocente hermana no pudo soportar la atmósfera del infierno. ¿Ves? Sus cadenas empezaron a formarse. ¡Eso es! ¡Enfurece! En este lugar, la compasión no es necesaria. ¡Entierra tu corazón en la oscuridad! ¡Ichigo! Sí, bienvenido al infierno. Ah!
ese poder! ¡Rompe mis cadenas! ¡Perfecto! ¡Déjate! Yuren y los demás creían que si te hacían destruir las puertas estarían liberados del infierno, pero estaban mal. Son estas cadenas las que atan a los pecadores. ¡Y ahora los estás destruyendo! ¡Rómpelos! ¡Destruye las cadenas que me atan! ¡No! Te lo mereces. Diviértete en el infierno.